Hola chicas, de nuevo, bienvenidas un día más al canal. Bueno, pues en este vídeo os traigo el review, tutorial y reseña de esta paleta, de la paleta de Too Faced, la nueva colección de los 20 aniversario. Me regalaron por mi cumpleaños, como bien sabéis, y quería haceros el review. Me iba a maquillar con ella y digo, lo voy a grabar para que las niñas lo vean y vean cómo pigmentan estas sombras y esta paleta. Así que os voy a hacer un look muy bonito, un poco sencillito, pero a la vez un poco con glamour, un poco bonito. Así que vamos a comenzar con los swatches de la paleta. La verdad es que tiene muchísimos colores. Pues tiene 2, 4, 6, 8, 10. Tiene 20 tonos la paleta. Es súper bonita, el diseño es espectacular. Tiene un brillo que hace daño a la retina. Es súper bonita. Es una maravilla de paleta, súper bonita, súper bonita. Es muy, muy, muy glamurosa, muy, con muchos brillos. El tacto se nota que está un poco rasposa, así como que hay brillitos, ¿sabes? Se nota. Y esto está en relieve, en dorado. Too Faced, y la verdad es que queda muy bonita, muy bonita, es muy bonita. Queda no, es preciosa. Es muy bonita. Vamos con los swatches a ver qué tal pigmentan, ¿vale? Os voy a hacer de algunos, de unos cuantos, de todos no, porque no tengo brazo. O sea, sí tengo brazo, pero tenía que llegar hasta aquí para hacer los 20 swatches. Así que voy a hacer de alguno, así que me llame la atención. Vamos a coger este azul, que se llama Cheat Out. Vamos a coger este verde, Lost Boys. Vamos a coger Reality Star. Y vamos a coger... Ice Queen. Vamos a coger estos, a ver qué tal pigmentan. Ice Queen. Bueno, yo no me acuerdo de los nombres. Pero mirad. Tiene muy buena pinta. Esto parece que pigmenta bastante. Pigmenta bastante bien. Así que la verdad es que calidad, precio y toda la cantidad de sombras que entra, no me parece nada cara la paleta. Entra una muchísima cantidad de sombras. Parece ser que son buenas todas las sombras de Too Faced. Bueno, todas, no todas. Para mí no todas, pero bueno, estas sí que parece que pigmentan bastante. Y vamos con la última prueba, que es de los ojos. Con una brochita un poquito así grandecita, vamos a estar cogiendo el tono de transición, que es el Gretchen se llama la sombra. Vamos a cogerla y vamos a crear la transición. Es un marroncito claro. Bueno, como veis, yo ya tengo todo aplicado, la base de maquillaje, el contorno, las cejas. Como base he estado usando la Dior Forever, esta base de maquillaje. Es una pasada, la recomiendo muchísimo. Es súper, súper, súper buena. Como contorno he estado usando primero en crema el de NYX, el Wonder Stick. Y después mi bronceador favorito, el de Too Faced, que tengo ya en las últimas. Está súper, súper agotado ya. Y creamos esta transición con el marroncito. Bien difuminado. Bueno, también me di la raíz del pelo. Lo que pasa es que el matiz que me apliqué es lila. Como lo veis, es lila. Pero esto se va con los lavados. Así que no cunda el pánico, que esto se quita. Vamos a estar probando este dúo. El dúo este que hay aquí. De dos. Hoy voy a ir de negro, voy a un evento muy especial, que si puedo os iré contando. Y voy a ir de negro, así que me voy a pintar un poquito lo que es plata y negro. Así para las chicas que les guste también el plata y el negro. Vamos con el plata y lo ponemos en la zona del lagrimal, hasta la mitad del párpado móvil.
a toquecitos para no mancharnos el maquillaje. Pigmenta muchísimo, ¿eh? Ahí lo tenemos. Vamos a coger una brochita también así un poquito suelta. Y vamos a coger el negro. Este negro tiene brillantina, lo que no sé si se va a quedar o cuando lo aplique se va a perder la brillantina, no lo sé. Si os fijáis, tiene brillantina. Si se ve, sí se ve. Bastante bien se ve. Pues no sé si al aplicarla se va a perder. Vamos a verlo. Y esto lo aplicamos en la esquina exterior del ojo, para crear ese ahumado y esa profundidad en el ojo. Y difuminamos muchísimo. Se difuminan estupendamente y pigmentan mucho también, ¿eh? Pigmentan como cualquier sombra de alta gama, que vale el precio que cuestan todas. El precio de esta no lo he dicho, creo que cuesta 60 y algo. Os lo pongo por aquí, ¿vale? Porque de fijo no me acuerdo. Vamos a coger una más pequeñita, una brocha más pequeñita, con el negro, y le vamos a aplicar en la línea de agua inferior. La verdad, chicas, es que os quiero pedir un poco disculpas. Os quiero pedir un poco de perdón porque es que no hago el caso que debiera al canal. Es que no tengo tiempo, cada vez tengo menos tiempo. Yo no sé qué va a ser de mí, pero es que no tengo tiempo. No tengo tiempo a sentarme aquí y poder grabar y poder charlar con vosotras de cualquier cosa. Y a ver si es que ya se asienta un poco, se pasa el veranito ya y podemos grabar 20 vídeos, tengo en mente hacer vídeos, retos, tengo en la cabeza hacer un montón de cosas. Las niñas me han pedido un maquillaje de novia, que la salude, y si es que no tengo tiempo. Ahora que me estoy maquillando para irme, porque es porque me voy, digo, pues lo voy a grabar, digo, voy a coger y voy a grabarlo, hombre, y cuando tenga un rato lo edito. Pues es esto, es eso, que es que no paro, no paro en mi casa. Tranquila, cuando no al pueblo, cuando no a trabajar, cuando no, es que no paro. Y por eso es el motivo de que os tengo un poquito abandonadas. Me hace gracia cuando me decís, pero sube vídeo ya que te echamos de menos. Me hace mucha gracia. Y a mí me encanta que me digáis esas cosas, ¿no? Pero a la vez me da rabia por no poder, ¿sabéis? ¿No? ¿Me entendéis? Por no poder atenderos como quisiera o subir vídeos tan frecuente como quisiera, pero bueno, esperamos que esto pase y ya vas a tener muchísimos vídeos, muchos retos, muchísimas cosas que tengo en mente y que quiero subir. Bueno, pues como os decía, chicas, vamos con las sombras y yo creo que pigmentan bastante bonito.
Vamos a difuminar un poco todo con la primera que cogí. No lo quiero tan marcado. Quiero un ahumado así entre negro y plata. Muy, muy, muy difuminado. No quiero nada ahí exagerado. Quiero mezclar todo y difuminarlo muchísimo. Quiero que sea así como una especie de... que llevo, pero que no llevo, ¿sabes? Unas pestañotas postizas, yo creo que ahí, para hacer el delineado vamos a estar cogiendo dos, uno en lápiz y otro en eyeliner, en rotulador, son los dos de NYX, los dos son de NYX, y vamos a coger el lápiz para hacer la raya inferior en el ojo. Marcar la línea de agua de arriba y abajo, ¿eh? Y ahora con el rotulador hacemos el delineado de gato en el párpado superior. Ahí está. Vamos con el otro ojo. Ahí está. Vamos a iluminar el lagrimal con este iluminador de Ofra, aunque no, vamos a coger el otro de Ofra porque tiene el clarito que es el que quiero. Quiero este clarito de aquí. Lo aplicamos en el lagrimal. Perfecto. Vamos a pasar a las pestañas postizas. Estas son las de Ardell, las que más me gustan. Yo tengo aquí el pegamento aplicado. El pegamento es Duo. Lo mojamos un poquito. Esperamos a que se seque un poquito. Y cuando pase unos segundos, lo aplicamos en las pestañas. ¡Ole, no! ¿Qué quieres? Gracias, mi amor. Pues eso, y ahora ponemos las pestañas. El motivo por el cual hay que esperar es por esto, porque si no lo dejas que se seque un poquito el pegamento, no pega. Y vamos con la otra. Ahí están. Esperamos que se seque el pegamento y le echamos una pasadita de máscara de pestañas. Vamos a esperar a que se seque un poquito. Mientras se seca el pegamento de pestañas, vamos a estar aplicando iluminador y rubor, que no tengo aplicado ninguno de las dos cosas. Con el rubor vamos con el de Milani,
el bellísimo bronce, el 06. Aplicamos un poquito las manzanitas. Y después vamos a aplicar el iluminador. Ahí está. Aplicado el iluminador, vamos a darle un poquito de máscara de pestañas. Voy a estar aplicando la roller, el tamaño miniatura que tengo. Y aplicamos un poquito en las inferiores. Y en las superiores. Y aquí lo que hacemos es juntar las nuestras con las postizas. Bueno, así que abro los ojos. Súper dramáticos, súper bonitos, a la vez elegantes. Lo único que nos queda ya es aplicar el fijador. Uy, que se me cae. Estar aplicando el de Rihanna, el de Fenty. Y por último, el fijador. Y ahora sí, este es el look terminado. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. La paleta, ¿qué decir de la paleta? La paleta es una pasada, es súper bonita, súper llamativa. A los ojos es como que te atrae, ¿no? Te atrae muchísimo estos tipos de packaging. Too Faced sabe hacerlo y sabe cómo llamarnos la atención. Así que nada tengo malo que decir de ella. Me encanta los colores, cómo pigmentan. Todo en general me gusta mucho la paleta. Estoy encantada. La única pega que es gigante, es enorme. Como para llevártela de viaje es imposible. No puedes llevártela a ningún lado. Tienes que tenerla ahí o guardada para que se vea mejor, porque esto tiene que verse. Y nada más, chicas, que me encanta, no tengo nada malo que decir de la paleta, lo único que es muy grande, nada más, pero bueno, como es tan bonita, pues la perdona. La pigmentación es buena, la calidad es buena, el precio, calidad y cantidad, el precio lo veo razonable. Y nada más, chicas, espero que os haya encantado este look. Espero que lo recreéis en vuestra casa. Si no es con esta paleta, pues con otra, con lo que tengáis. Un quien no tiene un plata o un gris en casa, todo el mundo. Os mando millones de besos. Os dejo mi Instagram para que me sigáis por allí, porque nos conoceremos más seguro. Y os dejo mis últimos dos vídeos y la fotito para que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis prender la campanita para que YouTube os avise de cada vídeo que suba y estéis al tanto y estéis ahí para que seáis de las primeritas en verlo. Nada más, muchísimas bendiciones. Dios las bendiga, nos vemos en el siguiente vídeo muy prontito, ¿vale? Os lo prometo. ¡Chao!